Salve María, queridos consagrados, qué alegría encontrarnos aquí al pie de nuestra Santísima Madre, con su Inmaculado Corazón lleno de fuego y también lleno de espinas. Nuestra misión esta noche es la de quitar esas espinas una por una, meditando los misterios dolorosos. Qué gracia podernos unir a los sufrimientos de nuestro Señor, ofreciéndole nuestras pequeñas cruces nuestras situaciones difíciles que nos hacen no solamente sufrir en el cuerpo, sino sobre todo en el alma. Cuánto dolor hay en el mundo, pero a veces qué mal aprovechado. Hasta que lleguemos al cielo no tenemos más remedio que cada uno llevar nuestra cruz, pedirle a la Virgen que nos enseñe esa sabiduría extraordinaria magnífica que ella de la cual ella nos dio ejemplo en el Evangelio, aceptar todos los sufrimientos, todas las situaciones, dice, con paz de alma, sin desesperación, sabiendo que podemos ayudar al Señor a llevar la cruz pesadísima que Él llevó, a aliviar los dolores de todos los pasos de la pasión que vamos a meditar. Y cuántas gracias se obtienen de eso, cuánta gratitud de nuestra Madre cuánto deseo ella de ayudarnos a cada uno a llevarnos nuestra cruz y nuestro dolor, nuestro sufrimiento, incluso pues la de aquellas personas que a lo mejor todavía no la conocen y andan por el mundo errantes, sin rumbo, sin meta, y nosotros consagrados que ya tenemos la gracia de habernos entregado a ellas, podemos interceder, podemos pedir su conversión. Vamos entonces a poner las intenciones de este rosario tan importante. Estas rosas que van a inundar el cielo, mucho más hermosas que estas, ¿verdad? Aquí de la tierra, que ya son bonitas, pero nada que ver con esta oración hecha con profundo amor de los hijos consagrados de María. Vamos entonces todos a pedir por las intenciones de cada uno. Y algunas he anotado como ejemplo. Pero esto no quiere decir que las que no nombro no están incluidas. al contrario. ella la, nuestra madre las conoce todas de la manera más perfecta. Vamos a pedir por la salud y el bienestar de la familia Sánchez de Laguna y por todas las familias que tienen dificultades y problemas, por los matrimonios que no se llevan bien, por la conversión de los hijos que a veces pues influenciados por esta marea de, de, de ateísmo y, y de inmoralidad que existe en el mundo, pues se han dejado arrastrar. vamos a pedir su conversión. vamos a pedir también por los que están enfermos. y yo quería poner especialmente al hermano guillermo quintana, que estaba haciendo unos trabajos de apostolado precisamente en costa rica, y que eh, esta mañana sufrió un infarto muy grave. está muy grave en el hospital. Estamos esperando la evolución en las próximas horas. Y por todos los demás enfermos, claro, por Justina, por supuesto, Juan Sebastián, por todos los que sufren depresión, problemas nerviosos que son tan difíciles de tratar. Vamos a pedir que la Virgen que prometió a Lucía curar a aquellos que se conviertan, a un, y dice, algunos no, ¿por qué? Porque tenían vocación de sufrir por los otros. Entonces, eso es algo misterioso, pero ella acude al lado de cada enfermo que ahora colocamos a los pies de ella. Vamos a pedir por, por la vocación de todos los jóvenes y, y niños que sean llamados a, a, a entregarse al Señor, a la Virgen, para que no se dejen influenciar por las cosas malas del mundo, por los agonizantes, por la santa iglesia, por la santidad del clero, porque, para que haya vocaciones auténticas por los sacerdotes y todos los fieles perseguidos por su fe en tantos países como Nicaragua, como Cuba, como en tantos otros lugares. Vamos a pedir que per perseveren en la fe, por las futuras mamás, por sus bebés, por los que ya han nacido, por los que todavía están a camino, para que estén sanos y protegidos de todos los males. por También por nuestros problemas materiales, que también hay que pedirle a la Virgen, que también los tuvo con San José, por el trabajo digno, que vaya bien, por las empresas vayan mejorando, por los proyectos de los jóvenes eh, profesionales, etcétera, por las deudas, para que nos ayude a, a, a no caer en deudas y solucionar las que tengamos, para que salgan bien los estudios, los proyectos que tenemos. Eh, no vamos a pedir por las almas del purgatorio, especialmente nuestros familiares difuntos, las que nunca, nadie reza por ellos, eh, por los que cumplen años, para que cumplan muchos más, especialmente encomendamos al padre rafael que cumple ya 54 y cuatro años de sacerdocio qué maravilla de servicio a dios Pedíamos por nuestra perseverancia de todos los consagrados y por los que van a comenzar a inscribirse en el próximo curso de consagración que empezará el 16 de octubre. Vamos a pedir también por los misioneros heraldos del Evangelio. Nos han comentado muchas personas que tuvieron la alegría, la dicha de recibir la visita de los misioneros heraldos junto con la Virgen. Y también por todas las demás intenciones que cada uno de nosotros tenga, siempre se nos queda alguna en el tintero, pero a la Virgen ninguna se le pasa. Vamos entonces, ah, y por el curso de Mariología, que está ya comenzando con tanto entusiasmo de, las, de todos los que estamos allí y que a lo mejor alguno de los que están aquí escuchando y rezando todavía no se inscribió. Ahí les espero en el curso de Mariología, en las clases maravillosas para descubrir más la relación de Nuestra Señora con la Santísima Trinidad, con los planes de salvación de Dios. Vamos entonces a rezar confiando en esta Madre en su intercesión por todas estas intenciones, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En honor de la Santísima Trinidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija pedileta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios, Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Esposa Fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar los misterios dolorosos. En el primer misterio contemplamos la oración y la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Nuestro Señor abandonado por sus apóstoles, incluso por aquellos que debían de mostrarle más gratitud, como San Pedro, Santiago y Juan. Ellos que se quedan dormidos mientras Él agoniza, mientras Él lucha contra el dolor, el sufrimiento, la, la tristeza de ver cómo no hemos querido aceptar todo lo que Él nos enseñó con tanta bondad, con tanta paciencia. Él ve llegar ya a Judas, el traidor, uno de sus más queridos amigos junto con aquella turba de soldados y de, 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 tur, de gente que está furiosa contra él por haber enseñado la verdad. Él los ve llegar y él siente todo el odio gratuito, el odio más estúpido, más ingrato, que se lanza, que cae sobre él por culpa, no de, de las culpas de él, que era inocente, sino de nuestros pecados. En este momento queremos acompañar al Señor. Queremos ayudarle en estas horas de soledad frente a esa terrible pasión que va a sufrir y que se prepara para, para afrontar. Vamos a darle fuerzas, vamos a unirnos a aquel ángel que trae un cáliz misterioso que le dio ánimo para enfrentar las, la, el dolor que venía. Vamos a unir nuestro dolor al de él y decirle que se lo ofrecemos para la salvación de todos, de todo el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Amén. te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. El 13 de mayo la Virgen María bajo de los cielos arco. En el segundo misterio contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo atado a la columna. Muchas veces hemos comentado que para Dios no existe el tiempo y que Él lo ve todo en presente. Entonces, en el mismo momento que Él estaba siendo azotado, sus carnes estaban siendo destrozadas por aquellos verdugos sin piedad, al mismo tiempo nuestro Señor está viendo este rosario. Está viendo a hijos y e hijas de él que dedican un tiempo a contemplar con amor este momento tan doloroso y a reparar esas llagas que se van abriendo en su cuerpo. Cada Ave María es como un, un beso, es, un, es una caricia, es un, un deseo ¿verdad? de curar esos dolores terribles que provocaba esa flagelación que hoy en día conocemos por la historia, por los documentos, por la propia sábana santa en donde quedaron impresas esas llagas. Conocemos el dolor, el sufrimiento que eso trae consigo. Es algo inenarrable, algo terrible, una cosa inimaginable. Qué consolación, qué, qué alegría de nuestro Señor de recibir nuestro amor reparador, igual que hoy en día es ultrajado muchas veces en la Eucaristía. Nosotros queremos reparar todas las blasfemias, sacrilegios, todo lo que se hizo a lo largo de la historia contra él. Repararlo con un exceso de amor que cubra con creces todo el odio con que él fue ultrajado en este paso de la pasión. Padre nuestro, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Madre dolorosa. Ruega por nosotros. El Santo Rosario, constante, reza. Y la parte del mundo el se En el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos por el relato de los Evangelios que no fue solamente la coronación de espinas, que ellos hicieron toda especie de maldades contra nuestro Señor en aquellas horas trágicas que Él pasó en el pretorio de Pilatos. Él fue rodeado por los soldados que estaban... Y con esa ansia de divertirse a costa de un inocente, golpeándolo de todas las maneras, escupiéndole, burlándose de él, hicieron una parodia, y lo vistieron como si fuera un rey, un rey de pacotilla, un rey de mentiras, un impostor, por eso buscaron la manera de una corona para reírse de él, le pusieron sobre los hombros un trapo sucio de una púrpura viejo. ...y una caña como si fuera su cetro en las manos... ...y le vendaron los ojos porque no aguantaban su mirada... ...de ternura, de amor, que los invitaba a, a convertirse... ...a enternecer su corazón... ...y él, él, él sufrió todo eso con una paciencia total, completa... ...sin quejarse absolutamente de nada... ...mientras tanto Pedro, San Pedro, le estaba negando delante de una, de una empleada delante de los soldados que se calentaban en el fuego en la puerta del palacio estaba totalmente solo y él sabía que a lo largo de la historia muchas veces también nosotros los consagrados íbamos a, a flaquear en la fe lo íbamos a negar delante de, por una amistad falsa amistad por, un, por, una, por quedar bien delante de los amigotes verdad qué pena qué falta de, de amor en este rosario, en estas Ave Marías de este misterio. Vamos a reparar todos estos ultrajes y vamos a decirle a nuestro Señor que queremos amarle y acompañarle en cada momento, incluso en los más difíciles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona Perdón, nuestros Jesús, pecados, Dios. líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nuestra Señora de la Esperanza, Ruega por nosotros. Es María la blanca paloma. Es María la blanca paloma. Que ha venido a América. Que ha venido a América. Que ha venido a América, venido a, América a traer la paz. Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz. En el cuarto misterio contemplamos nuestro Señor Jesucristo con la cruz a cuestas camino del Calvario. En este misterio vamos nosotros a pedir a la Santísima Virgen María que no abandonó a su Hijo, que lo acompañó en esta vía dolorosa, que se encontró con Él y que con una mirada debió de llenar su corazón de ánimo para seguir adelante. Y a pesar de haber caído tres veces, ya destrozado y agotado, Él volvió a levantarse para poder salvarnos, salvarnos a cada uno de nosotros. Vamos ahora a agradecer... En, eh, con estas Ave Marías, este esfuerzo de nuestro Señor Jesucristo. En vez de hacer pesar más la cruz de nuestro Señor con nuestros pecados, vamos a aliviarlos, aliviar esos dolores, ese, ese peso, como si fuéramos cirineos. Cada uno, vamos a ofrecer a estas Ave Marías con tanto amor, tanto cariño, que vamos a hacer como la Virgen, vamos a darle fuerzas a nuestro Señor para llegar hasta el final. Padre nuestro, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Es por eso que los consagrados. Es por eso que los consagrados. La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre, de madre, La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre, de En el quinto misterio contemplamos la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es el auge del dolor, es el auge del sufrimiento, pero también ya es el auge de la victoria. Porque con su muerte en la cruz, Él ha destruido el poder del pecado. Él ha pagado la deuda que todos nosotros teníamos, que era impagable, que para nosotros era imposible de restituir Él. Hecho hombre, le ofrece, al padre, le ofrece al Padre toda su sangre, todo su dolor, todo su sufrimiento por nosotros pecadores. Qué gratitud debería de estar ardiendo en nuestro corazón por tanto amor gratuito y qué falta de correspondencia. Como la mayor parte de los hombres es indiferente si fuera solo indiferencia, pero cuánta gente odia la cruz de nuestro Señor, cuánta gente la querría ver desaparecer de todos los lugares para no recordarle más pero ella triunfa, ella vence, el mundo da vueltas, las revoluciones, los países, los reinos, los gobiernos van pasando, pero la cruz siempre queda de pie. Eso lo sabía muy bien el santo que celebramos hoy, San Vicente de Paul, fundador de los misioneros lazaristas y de las hermanas de la caridad. Él, él, tanto, tanta devoción tenía él a la Virgen que en la casa de las novicias de su congregación en París fue donde la Virgen se apareció para entregarnos la maravillosa medalla milagrosa, para protegernos en estos tiempos que vivimos de tantos males. Fue en la casa de San Vicente de Paul. Él también veía cómo ofendían a nuestro Señor de una manera especial los pecados de los sacerdotes. Y entonces él se dedicó a la formación del clero. Y a la reforma de las costumbres del clero. Y Él hacía apostolado desde los palacios de los reyes hasta los, donde estaban los más pobres, para evangelizarlos, llevarles la verdadera fe y confortarlos en sus necesidades materiales. Vamos a pedirle al Señor en este misterio, ¿verdad? En el cual Él da todo de sí, que nosotros también podamos dar todo a favor de los demás, como lo hizo San Vicente de Paúl y con una entrañable devoción a la Virgen que se mantuvo de pie, fiel, al pie de la cruz, consolando al Señor y al apóstol amado, al discípulo amado, que nosotros sintamos ese amor también, ese, esa fuerza que viene de la Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta última Ave María vamos a cantársela a la Virgen. Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona no nuestros, nuestros pecados. pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nuestra Señora, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Dios te salve, Reina y Madre, Madre, Madre de, de misericordia. misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías a la Santísima Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre purísima. Ruega por nosotros. Madre castísima. Ruega por nosotros. Madre siempre virgen. Ruega por nosotros. Madre inmaculada. Ruega por nosotros. Madre amable. Ruega por nosotros. Madre 4vaos. admirable. 4vao. Ruega por nosotros. Madre del buen consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Rogeros. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Madre de misericordia. Ruega por nosotros. Madre, eh, Virgen prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. Virgen Poderosa. Ruega por nosotros. Virgen Clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros espejo de justicia. Ruega por nosotros trono de la sabiduría. Ruega por nosotros causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros vaso espiritual. Ruega por nosotros vaso digno de honor. Ruega por nosotros vaso insigne de devoción. Ruega por nosotros rosa mística. Ruega por nosotros torre de David. Ruega por nosotros torre de marfil. Ruega por nosotros. casa de oro Ruega por nosotros. arca de la alianza Ruega por nosotros. puerta del cielo Ruega por nosotros. estrella de la mañana Ruega por nosotros. salud de los enfermos Ruega por nosotros. refugio de los pecadores Ruega por nosotros. consuelo de los afligidos Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos Ruega por nosotros. alivio de los migrantes Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de la familia. Ruega por nosotros, Reina de la Paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos consagrados, llegamos al final de nuestro rosario con esta satisfacción de haber podido reparar, de haber podido unirnos a la Virgen en la pasión del Señor para obtener gracias abundantísimas de misericordia y, las, y la realización de todas nuestras intenciones, necesidades espirituales, materiales, todo. No se olviden de participar del curso de Mariología que hemos empezado ya desde que terminó el curso de consagración. Pero no se preocupen, están a tiempo de inscribirse, porque los voy a, voy a, vamos a hacer una cosa especial, vamos a considerarnos todos en el mismo curso, o sea que todavía están a tiempo de hacer clic aquí en el link que está aquí en la descripción del vídeo y en el chat, ahí fijo, arriba. Participen porque no se van a arrepentir. Cuanto más conozcamos de nuestra madre, pues más le daremos valor a la conservación que hemos hecho y a cada oración que le hacemos. ¿Cómo es posible que, siendo Dios quien es omnipotente, haya querido nacer de una mujer, haya querido usar de ella para realizar todo su plan de salvación a lo largo de toda la historia? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué privilegios colocó en su alma que usted no conoce todavía, que no conocemos todavía? Vamos a conocerlos bien en profundidad en este curso de Mariología. Ahí les espero, a todos los consagrados. Así que salve María y hasta la próxima. El próximo Rosario. Salve María.